CONIC y CONADIS firman acuerdo para fomentar inclusión social y laboral a personas con discapacidad. Con el objetivo de continuar fomentando una cultura de inclusión social laboral a personas con discapacidad, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Hito Bisonó, firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con Carlos Yunen, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, que establece la inclusión social y laboral a personas con discapacidad. El ministro Bisonó explicó que el acuerdo detalla que el CONADIS brindará al MIC el acompañamiento necesario en temas de asesoramiento y capacitación dirigido a sus colaboradores a través de talleres en materia de discapacidad tendente a garantizar la igualdad de derechos dentro de la cartera oficial. El presidente del CONADIS destacó el acuerdo de colaboración con el MIC, que tiene la finalidad de incrementar la inclusión y el acceso a los servicios de las personas con discapacidad. Le agradecemos mucho a Carlos, a todo su equipo y desde luego al equipo del Ministerio, porque nosotros creemos en eso. Creemos en que los recursos humanos es lo esencial, si no fuera un edificio vacío. Por más que hoy se hable de robótica o de automatización, alguien tiene que tomar una decisión y hacer cosas. Y efectivamente, si nosotros regulamos no solamente empresas locales, sino empresas internacionales con los más altos estándares y competitividad, en todo el sentido de la palabra, de profesión, calidad, regulaciones, y además de eso queremos un Estado que sea cada vez más fuerte, más con señales más claras de que sí se puede, tener cosas diferentes que funcionen, que sean medibles además y que se mantengan en esos estándares que exige hoy un mundo globalizado, pues tenemos que ajustarnos a las realidades.